una pequeña historia de tres personajes. El pobre de Martino. El malo Pinco Pancho. Y una linda casita en Canadá. Quando Martin vede te solo per la città, forse voi penserete dove girando va, solo senza una meta, solo ma c'è un perché. Piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Un giorno per dispetto Pinco Pancio la incendiò, e a piedi poveretto senza casa lui restò. Allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche, pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Un dia por dispeccio Pinco Pancio la incendiò, e il povero De Martino sin casita se quedò. Che hizo il povero entonces? Usted preguntará. Escúcheme un momento y enseguida lo sabrá. Él hizo otra casita pequeñita en Canadá, con fuentes, pescaditos y flores de reseda. Y todas las muchachas que pasaban por allá decían qué bonita la casita en Canadá. Al pobre de Martino Pinco Pancho persiguió, y todas sus casitas tan bonitas le quemó. ¿Qué hacía el pobre entonces? Usted preguntará. Escúcheme un momento y enseguida lo sabrá. Él se pasó la vida construyendo en Canadá casitas pequeñitas con flores de reseda. Y todas las muchachas que pasaron por allá recuerdan qué bonita la casita en Canadá. Señoras y señores, aquí voy a terminar la historia de Martino, Pinco, Pancho y Canadá. Es cierto que escuchándome usted recordará Martino y su casita pequeñita en Canadá. Perdó, perdó, que usted recordará. Perdó, perdó, que usted recordará Martino y su casita pequeñita en Canadá.